y el elenco más divertido de todo Puerto Rico. Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Nervioso por partida doble. Siempre que arrancamos un programa está el nerviosismo, que todo quede bien, compartir con nuestra gente, que se rían mucho, que ustedes gocen allá en sus hogares o donde nos estén viendo a través de telemundopr.com. Y también porque ya estrenamos el viernes. Mira, aquí está Raymond, viene virado. Lo estrenamos ya. Este viernes vamos para Humacao. Estrenamos ahí viernes y sábado vamos a estar allá. Entonces uno se pone nervioso, claro está, porque tú sales a la calle tranquilo luego de ensayar, aprenderte el libreto, escribir el libreto, porque tú escribes un stand-up comedy y tú no sabes si funciona hasta que llegas al teatro y lo pruebas con la gente, porque la gente que te está viendo en los ensayos ya han escuchado los chistes mil veces y uno sigue ahí, y tú le dices, ¿verdad que está bueno? Ya sé, pues si yo lo han escuchado tantas veces, todos los días. Entonces pues llega el momento que es el momento de presentárselo al público. Entonces tú sales a la calle y vas caminando y lo primero dices, compré boleto, y tú, gracias, espero reírme, y tú. Entonces ya te empiezan a meter presión. Esta mañana cuando estoy sacando la ropa para venir para acá, la primera camisa que veo es esta. Y yo, ay, Dios mío, otra vez presión. Me siento y el primer anuncio que sale en Telemundo, ahí está, Raymond viene virado, presión. Pero ¿sabes qué? Estamos listos para reír, compartir con nuestra gente en el teatro, como no me pueden ver en televisión, o sea que es estrictamente para adultos. Ya usted sabe, con experiencia y situaciones que me han pasado. Pero ayer me acosté bien contento porque Puerto Rico va para el Mundial de Baloncesto. Oye, ganamos. Mira, la verdad es que está brutal, porque uno ve los juegos. Bueno, yo estaba viendo el juego y ahí y bregando, entonces me dice, ya estamos perdiendo, siempre pasa lo mismo. Entonces yo me pongo bien negativo, mano, me pongo, ya vamos a perder, y en casa de todo el mundo, cálmate, ya vamos a perder, olvídate, vamos a perder. Y de momento Puerto Rico se va adelante por 12, y yo, puede, si siguen así ganamos, y me voy a bañar, y cuando salgo de bañarme, estamos peleando por 12, nosotros al revés. Y yo, ¿tú ves? Te lo dije. Entonces, papi es mi papá, que nos está viendo. Mi papá es de los que apaga el televisor y se va, se enfogona. Y al otro día dice, ¿quién ganó? Papi, ganamos. ¡Ah, me lo perdí! Pues si lo apagaste. Una vez fue a un juego de pelota de Puerto Rico y Cuba. Y estaba allí, Puerto Rico estaba perdiendo. Y se enfogonó y se fue del parque pelota y Gran Bison lleno. Imagínate, Puerto Rico y Cuba. Esto es una historia verídica. Sale del parque molesto. Bueno, el único que se fue, porque todavía Puerto Rico estaba jugando, faltan dos entradas. Él solo, ¡ah, me voy! Como si los 100,000 personas lo escucharan y le importara. ¡Me voy! ¡Parece mentira! ¡Vamos a perder! Entonces se monta en el carro y ve que nadie sale del parque. El Gran Bison lleno. Y él, ¡ah!, aceleraba, pero no arrancaba. ¡Ah! Y en eso le da con prender radio. Esto que le estoy contando es verdad. Prende radio. Y Gol González batió un jonrón con base llena y ganó Puerto Rico. Le ganó a Cuba. El estadio se quería caer y él solo en el carro así. Ganamos solo. No hubo celebración con la gente, con el público. Es así. Yo ayer el que vi jugar, que yo creo que sellamos la victoria y clasificamos para el Mundial, fue el muchachito este, que me gustó hasta el apellido, Clavel. Porque por poco no vamos. Estábamos ahí hasta que Clavel tiró la bola de tres y Clavel y ganamos gracias a su apellido, Clavel. Así que estamos bien orgullosos de este equipo de Puerto Rico. Ahora nos vamos para China. Bueno, se van ellos, porque nosotros nos quedamos aquí viendo
como juegan. Pero nosotros queremos decirle a todos ustedes en esta noche que estamos en vivo por Telemundo, para afuera la tristeza. ¡Wow! Para afuera la soledad. Arrancamos con Raymond y sus amigos y nos vamos con el hashtag. Yeye, te felicito, te ves más flaco. Sí, no. 12 libras. 12 libras botaste en una semana. En 7 días. Está bien, vamos poco a poco. Poco a poco. Porque acuérdate que esto es, si tú tienes un hormiguero y sacas 12 hormigas, ajá, sigue siendo hormiguero. ¿Sigue? Ok, hay que sacar más hormiguitas. Más hormigas de ahí para que quede plain. Ah, exacto. Ok, así que esa es tu meta, te vamos a estar velando. Sí. Es por tu salud. Por mi salud. ¿Y todo te ha ido bien? Todo me ha... El barrio, la gente, sí, la organización, los vecinos. ¿Todo? Ah, que tú dices vecino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese siempre nos trae en cuenta. Mira, mi hermano, estaba pasé por el casa de la vecina mía. Ajá. Y veo a la vecina mía hablando con un gato. Ella se creía que el gato lo estaba entendiendo. Bueno, porque a veces... ¿Verdad? Uno le habla a los animalitos en que quizás pues, a lo mejor está pasando por una situación. Bueno, puede ser, pero tú sabes lo que yo hice, ¿verdad? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? Yo fui a casa, hablé con el pejo mío y los dos muertos de la guita, nosotros dos. El pejo. Vamos a lo que vinimos, sí. Que ese perro, o sea, que sea así. Mírate. ¿Qué raza es? ¿Ah? ¿Tu perro qué raza es? Un chachau. Mírate. Vamos a entrar. Un chachau, ese es nuevo, ¿verdad? Eso es mezclado. Bueno, vamos a lo que venimos. Estoy loco por decir hashtag. Dale, dale, está hace rato. Dale, dale. Ay, mi madre. Solamente... Ajá. Entren a Raymond y su amigo en el hashtag. Ajá. Me. ¿No? ¿Me qué? Me brego yo. Me brego yo. Me brego yo. Estoy virado. Estoy virado. Yo lo iba a decir, pero que me está muerto la vida. Bueno, no entra, me brego yo. No haga eso todavía. Si se va a bregar con usted mismo, espera que finalice el programa. Es que todavía me recuerdo de la vieja y el gato. Sí, claro. Ok, así que estoy virado, entre para ahí y ya usted sabe. Venimos virados y arrancamos con la comedia. Gato encerrado. Muy buenas noches, no guste su televisor, no soy Saudi. Soy la doctora Apolo y muy contenta con este nuevo set que tenemos hoy aquí, que lo hemos trabajado con mucho empeño, con mucha dedicación. La otra mano. Mucho empeño, mucha dedicación para que quede del agrado a todos ustedes. Este nuevo set que ya me lo copiaron en Miami, pero nosotros quisimos darle primero aquí para complacerlos a todos ustedes. Sargento de Armas, un poco más acá, por favor. Gracias. Es lo que un pelito, es lo que nos adaptamos a esto. Bienvenido a Gato Encerrado, esta es otra edición. Pero para comenzar, tengo que leerles este mensaje que dice: hay fuego en la 23. En el 23. Unos dicen que fue a la 1 y yo les digo que fue a las 3. Un mensaje de una sonora que se rehúsa a vivir en el estacionamiento porque la sonora ponceña. Habiendo dicho esto, vamos inmediatamente a comenzar el caso. Me gusta porque queda más cerca.
A discutir el caso de hoy, señor director. Doctora, ella se cree que se manda. Sí, ella se cree que ella es una chamaquita. Hello. Hello. No soy una chamaquita, pero dicen que gallina vieja da buen caldo. Y a mí el que me prueba quiere repetir. Gato encerrado. Bueno, dígame su nombre y la razón de la demanda, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es Elsa, Elsa Polindo. Pero, repítame el nombre. Muy buenas noches, mi nombre es Elsa, Elsa Polindo. Elsa Polindo, muy bien. Sí. Adelante. Cuénteme su caso, vamos a ver. Pues, mire. ¿Usted es la hermana? Sí, yo soy la hermana, yo soy Emma Polindo. Elma Polindo. ¿Emma? Polindo. El más polindo. Sí. Uh-huh. ¿Y usted quiere demandar también? Yo quiero. Sí, nosotras queremos demandar, sí, a nuestra mãe. Nosotros queremos demandar a nuestra mãe. Exactamente. Espera. ¿A quién ustedes quieren demandar? A nuestra mãe. Hello. Hello. $250 de multa por eso de mãe. Qué feo suena eso. Mãe. Se dice mami. O madre. Ay, perdón. Pero nosotros la queremos demandar. Ajá. Porque ahora mismo ella tiene la pata alzada. Ella desde que se divorció se la pasa jangueando. Hello. Hello. Ay, mire, doctora, mire lo que pasa. Mire, Mai, lo que pasa es que... ¿Cómo me dijo a mí? Doctora. No, doctora Apolo. Más respeto, estamos en la corte. Perdone, doctora Apolo. Uh-huh. Pues lo que pasa es que nuestra mãe se va a janguear y nosotras jangueamos también porque nosotras somos jóvenes. Usted nos está viendo, ¿verdad? Exacto. Mire, no, nosotras somos jóvenes. Exacto. Ella no. Y nosotras jangueamos y cuando llegamos del jangueo, ¿sabe qué? Nuestra mãe no ha llegado. Uh-huh. Ella llega después de nosotras del jangueo y lo peor de todo es que se quita los tacos para no hacer ruido cuando llega. ¿Y sabe qué? Se escapa por la ventana. Uh-huh. ¡Hello! ¡Hello! Mami, tú no puedes estar haciendo eso. Exacto. Además, doctora, mire, ella se pone la ropa nuestra. Ajá. Ella se pasa poniéndose la ropa de nosotras y encima, y lo peor, es que se lleva los panas de nosotras jangueando. O sea que ahora nosotras andamos solas jangueando y no tenemos ni siquiera con quién hacer un story. ¡Hello! ¡Hello! I am sorry for you, my dear daughters. Ellos son los que me invitan, doctora. Yo no tengo la culpa. Ey, respect your children, okay? Huh? And you, mama, respect. Huh? And here, doctor, okay? Él está en inglés para las personas que no entienden. Bueno, él está aprendiendo a hablar español poco a poco. Wow. Vamos, déjame hacer un resumen. Ustedes están demandando a su mamá porque ella está saliendo mucho, utiliza la ropa de ustedes, uh-huh, conoció los amigos de ustedes y sale, uh-huh, con los amigos de ustedes. Todo el tiempo. Y ustedes, para eso esto yo lo veo como un celo porque ella está saliendo. Uh-huh. Pero vamos a ver cómo ella se defiende. Dígame su nombre y cómo se defiende. Con permiso, doctora. Mire, yo soy la señora Polindo por culpa del... Polindo. Infeliz padre, sí, el infeliz padre de esta chica. Estas somos tus hijas. Exacto. Hello. Hello. Bueno, doctora, la cuestión es Polindo. Que gracias. Sí, sí, pero yo me libré de ese infeliz gracias a Dios porque me divorcié. Mi nombre completo es Petra. Petra Polindo. Petra Polindo. Sí, Petra Polindo, pero yo en realidad no tengo por qué soportar nada de lo que hagan estas niñas porque ellas son un par de sinvergüenzas manganzonas que ni lavan, ni friegan, ni planchan, ni mapean, ni hacen nada, ni chillo van a conseguir. ¿Ustedes creen que es posible que yo pueda vivir con dos muchachitas como esta? Mami, cállate la boca, no digas eso al frente de la gente. ¿Qué quieres que...? Pero que... En verdad, eso está de más. Nosotros no vinimos aquí a hablar de eso, Mai. ¡Hello! Mira, en serio, yo voy a darle $250 de multa a cada persona del público que dice hello. Hello. Ok. Doctora, permiso que estoy dando un like. Muy bien. Sí. Ok, dale un like a esta multa que te voy a dar. Así que para que le den un like. Story. Estamos aquí en la doctora Apolo. Excuse me, doctora, excuse me. Oh.
dígame, dígame, Petra. ¿Ve cómo se comporta? Dígame, ¿usted Petra, ve cómo sí. se comporta? Mire, en realidad, doctora, lo que sucede... Petra, Petra, cuando hable, no es como que un desfile de moda. ¡No! Sí, ese es el problema. Se me queda detrás de la G de gato. No tengo que hacer así. Por favor, le voy a pedir... ¿O le voy a dar $200? ¡No! Mire, doctora, en realidad, lo que sucede... Doctora, es un papelón. Esto es un papelón. Exacto. Está esto de cohete. A esto de cohete. Está esto de cohete. Te estoy haciendo. Yo no lo puedo evitar cuando yo veo hombres chuapos así como eres. Okay, bueno, doctora, déjeme yo contarle que la historia. Quiero sentirte libre, que quiero, ¿verdad? Que... No, la historia es, doctora, que yo estuve muchos, muchos, muchos años casada con el señor Polindo. Y yo, para mí, la vida era color de rosa. Pero de pronto, de buenas a primeras, él cogió la crayolita y se la regaló a otra mujer. Y ahora yo no me conformo con una crayolita. Yo quiero ahora toda una caja de crayolas para pintar mi mundo de colores. Con permiso, doctora. Con permiso, doctora. Porque yo quiero que usted entienda que este cuerpito que está aquí tiene muchas páginas en blanco todavía para pintar. Colorear para que no te salga de las rayitas y pinte con la crayola que te dé la gana. Hey, doctor. Miren, voy a tener que entrar por falta de. ¿Qué crayola tú tienes? Está bien, no me tienes que. Que entre, hay una testigo. Doctora, yo quería decirle algo antes que todo. Ella está bien suelta, suelta, suelta. Ya tiene un tatuaje que dice, dame de eso. Ella tiene un tatuaje que dice, dame de eso. Ajá. Y no le voy a decir dónde lo tiene porque a mí me da un bochorno. Hello, hello. Yo también tengo un tatuaje que dice la doctora Polo. Dame de eso. Y tengo, no, la doctora Polo. Ajá. Y tengo uno, un mallete que no te lo puedo enseñar. Pero quiero que entre la testigo. Tiene una testigo. Yo, doctora, yo. Dice ella. Ella es mi amiguita del alma. Mi wing woman. Ella es la minga de mi vida. Ella es mi wing woman. Ella es mi BBF. ¡Melea! Doctora, un placer. ¿Qué hace usted aquí, si se puede explicar, doctora, por favor? Doctora, la model se fue por la window. ¡Va! ¡Esta es de las mías! ¡Menea, sacúelo! ¿Se puede saber qué usted hace aquí? Es que esta es de las mías, ¿usted, doctora? ¿Usted viene de testigo o qué? Vengo de testigo esta vez. Usted sabe que yo soy polifacética. Pero de una vez le voy a dar mi opinión porque soy una profesional antes que todo. Dale. Esto es un caso típico de janguitis aguda y o... Mira quién anda por ahí. Muy bien. O como diría mi amigo Sigmund Freud y el padre de la psicología, esto es un típico caso de divorciaditis, anditis, solteritis y sueltitis y o u petarditis. Quítate tú para ponerme yo. A beneficio de la CIA, ¿esto tiene cura para poder ayudar a la mamá? Doctora, sí, rápidamente le voy a dar un estudio exhaustivo. Esto es un típico caso de lo que ya le dije, y esto yo lo sé por mis estudios en psicología. ¿Y qué más? Sociología, hangiología, solteología, divorciología, petardología, yautía, sandía, su tía, la mía. En conclusión, ahí es donde se equivocan mis pequeños saltamontes. Hay que perrear más. ¡Bra! 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 ¡Bra!
estamos trabajando. El carpintero que venga aquí, por favor. Entre. Venga acá. Venga acá. Por favor, venga acá inmediatamente. Venga aquí, tráeme el carpintero. Doctora, ese mallete suyo es duro, que se acabó. Venga acá. Ok. Dígame su nombre completo. Javier González Lizardi. Javier González Lizardi. Lizardi. $400 de multa por haber puesto ahí esto con una pega, una porquería. Ahí tiene. Eso costó $30. $30 cortó, pues. Ahora que va, arranque por ahí. Ella es primavera. ¡Ey, doctor! $800 de multa. Porque esto se sigue despellejando aquí. Así que, arranque por ahí. Hágame el favor. Ey, doctor, eso tiene que ser de caoba. Eso, bueno, eso está como la maíz de nosotras. Se está cayendo en campo. Eso es así. Eso es así. ¡Hello! ¡Hello! ¡Mami! ¡Déjalo cuéntamelo! ¡Mira de corazón! Decisión del caso. ¡Oh, my God! Que su mamá haga lo que le dé la gana. ¡Viste, viste! ¡Viste, viste! Si usted viste. No le gusta. Sí, ¡bravo, bravo! Si bravo. A usted no le gusta, múdese. Pero mientras esté en la casa de ella, usted viviendo, usted hace lo que ella diga. ¡He dicho! ¡Gato encerrado! Gato encerrado.